presentation because they have a union. And this union came in and they had a smoke right over the tiny town of Socorro. And this testing site was less than 2 miles and they were not even back. Y a la población civil directamente afectada, sino a sus propios soldados, hombres y mujeres que participaron en la primera guerra del Golfo, luego en los Balcanes y en la actualidad en Irak. Lástima que no nos va a acompañar el doctor Al-Ali, oncólogo de Basra, Irak, que nos quería compartir su testimonio sobre cómo se ha incrementado en un 500% las malformaciones infantiles en los bebés que nacen en la zona aledaña a Basra. Pero nos acompañan esta noche amigos de Japón, Inglaterra, Estados Unidos e Italia, quienes han dedicado sus vidas a la paz y sus corazones e intenciones se han solidarizado con las víctimas de estas guerras y luchan por una prohibición y reparaciones en las Naciones Unidas. Damos la bienvenida a nuestros amigos, a quienes grandemente admiramos. Hoy estrenamos un documental del director Pablo Ortega con duración de 30 minutos que daremos a conocer mañana en el primer día de 2 días de talleres que se realizarán todo el día en el auditorio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a 2 cuadras de aquí. Son bienvenidos todos y tenemos copias del programa para su conocimiento esta noche. Nuestra meta es lograr un involucramiento activo de Costa Rica en este tema y que desencadenemos un interés grande en toda la región. Agradecemos a los representantes del Ministerio de Política Exterior, a los diputados de la Asamblea Legislativa, especialmente de la Comisión de Derechos Humanos, a las embajadas que no han recibido, que nos han recibido y que nos acompañan sus representantes esta noche y que nos han escuchado, los funcionarios de la Fundación Arias que trabajan en los temas de desarme y todas las personas que se han solidarizado con esta causa. Trabajando juntos las organizaciones de la sociedad civil, los ministerios y el poder político, creemos que América Latina, solidariamente con las víctimas, desempeñará un rol vital denunciando y cesando esa impunidad. Muchas gracias.